¿Listo entonces? Perfecto. Venga, presígnate. Bueno, presígnate tú, porque me tienes que poner aquí debajo de nuevo, que tengo un centro Iriche y una parroquia que atender. Soy Jorge el cura y hoy me bautizo como piloto. Lleva ordenado como sacerdote 29 años, tiene a su cargo dos parroquias y dedica prácticamente todo el día a trabajar por ayudar a los demás. Pero tiene un sueño por cumplir, ¿verdad, don Jorge? ¿Cuál es? Bueno, a mí eso de ser piloto me gustaba, ¿no? Aunque si me dan a elegir siempre he preferido ser cura desde niño. Y la verdad es que era un sueño, además, aunque lo pudiera haber hecho de forma como hobby, tampoco las posibilidades económicas eran las que se podían dar en aquellos momentos y ni siquiera ahora. Me encantaría poder tener la experiencia de volar y uno controlar el vuelo, ¿no? Don Jorge, me llama la atención el bordado que lleva en la casulla. Bueno, es el escudo que tiene la OAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica. Yo formo parte de un movimiento de trabajadores que nos preocupa el mundo obrero y el mundo obrero empobrecido. Jorge, ¿usted es lo que antiguamente se decía un cura rojo? Yo no sé si rojo, pero azul nunca me gustó ser. Tiene mucho sentido esta ropa, ¿no? La casulla, ¿no? De alguna forma representa al pueblo que llevas encima. Tú eres alguien que cuando te diriges al altar cargas con tu pueblo. Pero fuera de la iglesia no lleva alzacuellos ni viste como cura. No. Yo lo de cura lo llevo por dentro y se me nota además por fuera, porque además como presumo de ser cura. Jorge, ¿y ahora dónde vamos? Pues si quieren ver el huerto de Cáritas. Ah, míralas ahí, yo decía, coño, ¿dónde están las ovejas? Mira, está abajo del puente porque allá está la sombra. Ah, se metieron todas abajo. Regala sementeras, pepinos y tomates. Aquel que no los riega es tonto de remate. Tenerlo bien en cuenta, muchachas y muchachos, que esta hortaliza lleva la esencia del gazpacho. Pastor con pastor, ¿no? ¿De qué hablan? Aquí el mundo rural es así, tenemos gente que son agricultores, pastores, de todo, y a mí me toca ser un pastor distinto, pero él tiene más olor a oveja que yo. Julián es uno de los colaboradores de este huerto de Cáritas, es de la más de los que desde el principio junto con Pepe Juan y un grupito más de personas se han animado a echarnos una mano para que los huertos estos produzcan y sirvan para que la gente de Cáritas tengan autonomía. El objetivo de los huertos es el autoabastecimiento. Entonces, en función de la época, vamos plantando de todo. Ahora mismo ves tomateros, cebolla, habichuelas, pues ahí hay aromáticas, cilantro, perejil. No queremos institucionalizar la mendicidad, sino lo que queremos es que la gente tenga autonomía y sea capaz de autoabastecerse. Tenemos la suerte aquí de tener un cura atípico y genial. ¿Se imagina que se hubiera metido a piloto en lugar de a cura? Bueno, pues hubiese sido un buen piloto, sin duda, ¿eh? Sin duda. Lo que pasa es que no hubiésemos tenido la oportunidad mucho de disfrutarlo. Nada, gente. Hasta la próxima. Nos vemos, que voy para Irichen. Hasta luego. Pues estamos hoy en la Fundación Caner Irichen. Aquí es donde pues hacemos todo, estamos haciendo el trabajo de atención a personas con problemas de drogodependencia. ¿Ha quedado bien el mueble, no? Sí, muy bonito. Muy fuerte. Está muy bien, soy el presidente de la fundación y bueno, me toca dirigir un poco esta organización que lleva funcionando pues ya casi 25 años. ¿Las fotos con la reina y Adán Martín? La reina fue el premio Reina Sofía de la Crefat y la de Adán Martín es el premio Canarias, que no fue a mí. Fue a Irichen los dos. Este es uno de los pisos residentes que tenemos a los chicos. Se llama piso de apoyo al tratamiento. Aquí hay 12 muchachos con los que estamos trabajando. Son pisos tutelados por ustedes, por la Fundación Irichen. Efectivamente. Ahora mismo nos llega aquí el amigo. Buena. Paquillo. Buena. ¿Qué tal, Paco? Encantado. Lo había perdido todo. Había perdido hogar, había perdido familia. Bajo las circunstancias de la droga me ha generado el aislamiento total, ¿no? Cuando yo llegué aquí, gracias a don Jorge, me brindó las puertas y me brindó un apoyo terapéutico. ¿Qué hace Jorge? ¿Qué les dice? ¿Tiene una varita mágica o cómo? Lo que tiene Jorge es un corazón que no le cabe. Nos vuelve a dar una clave en la vida
para seguir luchando y seguir siendo persona, sin necesidad del consumo de la droga. No es un trabajo mío solo, sino es de todo un equipo, y sobre todo ellos están con los educadores, con los psicólogos, con los médicos, que son los que están más tiempo con ellos. Cuando después me los encuentro dentro de 6 o 7 meses fuera, nos damos un abrazo y le miro a los ojos y digo, este va bien. Jorge, tú eres una persona que dedica mucho tiempo a los demás. ¿No echas de menos dedicarte tiempo a ti mismo? Yo también saco tiempo para mí. O sea, yo hago buceo. ¿Tienes la sensación de que has renunciado a determinadas cosas de tu vida por ser cura? Yo sé que renuncia. Cuando eliges, renuncias, ¿no? Pero lo que sí me siento realizado y satisfecho de lo que hago. Si miras para atrás, te pasas la vida entristecido y eres un cura amargado. Yo procuro ser un cura feliz. Daniel. Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal? Te presento a Jorge, tu alumno. Jorge, encantado. Aquí tienes el avión de ala fija de la Escuela Canaire. Ahí es un ultraligero, ya lo sabes. Uh-huh. Y bueno, lo que vamos a hacer es lo llamado piloto por un día. Vale, te pregunto, ¿tú qué crees que pasará si soplamos directamente sobre la hoja por arriba? Pues que se mueve, pero de arriba abajo. ¿La empujamos para abajo? Sí, sí, sí. La empujas hacia abajo, pero sube, tiene que subir de nuevo, ¿no? Vamos a probarlo, ¿eh? Sí. Curiosamente, sube. Al aumentar la velocidad, disminuimos la presión en esta zona. Y la presión mayor de abajo, sopla. Jorge, me da la impresión que tú de esto algo sabes. Un poquito. Alguna vez he practicado en un simulador de vuelo, el Flight Simulator. Jorge, un cura que quería volar. Me vas a disculpar la broma, pero tú quieres estar siempre cerca del cielo. Ojalá, ¿no? Sí, pero bueno, del cielo que esté pegado a la tierra. Yo, las dos cosas me parecen importantes. No creo que sea un cura de los que le gusta estar en mucho en las alturas y en las nubes, sino tocando la tierra, sobre todo a la gente y a los problemas de la gente. Aquí estamos en el vuelo puro, el vuelo básico, y por eso la instrumentación es básica. Entonces, en lo que sería instrumentos de motor, tenemos aquí temperatura culata, temperatura aceite, presión de aceite, revoluciones, que es el que más mirarás en vuelo. Esto sería la profundidad que controla la velocidad. Porque son muchas cosas, ¿te ves capaz de volarlo o no? Por supuesto. Además, va aquí el colega y eso no va a haber problema. Bueno, Jorge, ¿listo entonces? Perfecto. Venga, presígnate. Bueno, presígnate tú, porque me tienes que poner aquí debajo de nuevo, que tengo un centro Iriche y una parroquia que atender. Vale, tienes toda la razón. Además, a mí me conviene también bajar contigo. Perfecto, Muy bien. Yo cuando era chico me preguntaban, ¿tú qué quieres ser? Yo decía, piloto o cura. Decía las dos cosas. Al final acabé de cura y hoy he hecho de piloto un rato. Nos alegramos de haberte ayudado o intentado a cumplir ese sueño. Muchísimas gracias. 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 Dani, gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Muchas gracias. Sé que puedo volar.